La construcción de la carretera Federico Basadre en 1943 traería progreso a la región de Ucayali, en el Perú, mientras esta vía con el pasar de los años se cristalizaba como el eje principal del transporte terrestre de la zona, también se convertía en cómplice de la alarmante tasa de deforestación que golpea los bosques amazónicos del Perú. Pucallpa, la tierra colorada que no quiere perder su color. Lo que algún día fueron extensas áreas de bosques primarios, hoy son ocupadas por una evidente explosión de procesos de colonización que trajo consigo prácticas no propias de la cultura nativa, como cultivos de palma, arroz y ganadería. Asimismo, aquellos cultivos locales como cacao aumentaron significativamente sus áreas como consecuencia de la demanda del mercado. La región Ucayali, en la Amazonía peruana, no es ajena a la realidad de Latinoamérica. De acuerdo con la FAO, entre el año 2000 y 2010, este continente, respecto a Asia y África, presentó la mayor pérdida neta de bosque, en su mayor parte por agricultura comercial, llegando a 4 millones de hectáreas por año. Las mejoras de la carretera principal Federico Basadre han facilitado la comunicación y comercio terrestre en regiones de la sierra, así como con la capital Lima, dando apertura al mismo tiempo a vías secundarias que facilitan la colonización de regiones remotas. Entre los años 2004 y 2012, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, logró monitorear e identificar zonas de pérdida rápida de cobertura vegetal en la región Ucayali a través de la herramienta Terra-I. Con base en la información satelital de la NASA, Terra-I puede hacer un acercamiento de los bosques para realizar un seguimiento de la deforestación en tiempo casi real. El potencial de la herramienta Terra-I ha permitido monitorear esta zona, donde la mano del hombre ha dejado grandes huellas. Cada punto rojo es indicativo de cambios de aproximadamente 8 canchas de fútbol que el sistema capta cada 16 días. Un duro golpe para la naturaleza. Queríamos ver aquí en esta zona es ir a ciertos puntos donde Terra-I señalaba que hubo cambio. Y nos pudimos dar cuenta de dos dinámicas que se manejan. La primera es la escasez de agua, eso se ha dado en los últimos años debido a que la gente quema sus bosques hasta las quebradas. Y la segunda dinámica es que se ha incrementado la población, principalmente gente que viene de la sierra. Y lo que desde el cielo se ve, en la tierra se confirma. Es clara la explosión de procesos de colonización y, por consecuente, el incremento de actividades de cambios de uso del suelo en la región que rodea la ciudad de Pucallpa. Por aire, tierra y agua, se evidencia la magnitud de los cambios desde zonas muy remotas a otras colonizadas. Terra-I identificó como en un solo año, entre el 2011 y 2012, se arrasaron 2.600 hectáreas de bosques para dar paso a plantaciones de palma. También es indudable que ya existen zonas con plantas jóvenes, con adecuación de terreno y donde la tala se ha hecho sin ningún control. La palma, la principal fuente de subsistencia para miles de habitantes de la región de Ucayali, está presente a lo largo y ancho del río Aguaitía. Grandes extensiones de hectáreas posiblemente asociadas a empresas procesadoras están acompañadas de las viviendas de los cultivadores y otras más, donde se cree se guardan los insumos y maquinarias. Asimismo, se identifican zonas donde la cobertura ya es pastizal y se relaciona con trabajos de ganadería para la producción de carne y leche. Desde lo alto también se notan cambios a menor escala, pero muy comunes en el paisaje. Estas prácticas son denominadas localmente como chacras, donde los pequeños agricultores obtienen cultivos temporales. Como conclusión del reconocimiento en campo adelantado por los investigadores de Terra-I, se puede asegurar que han sido más acelerados los cambios en carretera y, en consecuencia, se observan paisajes totalmente fragmentados, con gran proporción dedicada al cultivo de palma y también prácticas de quema. Es crítico el panorama para la región amazónica peruana, pero aún hay esperanzas.
se deben conocer los factores determinantes de deforestación y cambio en los hábitats. Asimismo, urgen desarrollar políticas para enfrentar este tipo de amenazas. La prioridad será salvar los bosques, la biodiversidad y los servicios ambientales de la potente selva amazónica peruana. Y allí, acompañando esta dura labor, estarán los ojos vigilantes de Terra-I.